encontraron aquí hablando un poquito. Ah, claro. Amigos, gracias porque ustedes siempre están muy pendientes de nosotros a través de nuestro Twitter. Nos escriben mucho a través de @ediciónfutbol y también allí ustedes han conseguido los enlaces para ver nuestros videos en YouTube. Andreina, tienes saludos para dar porque están sí, más en contacto con ella, increíble. A mí no me escribe nadie. No, y a Caro también le escriben ahora que... Bueno, sí, siempre sí, le también. Escriben, ahora que ha estado en el programa, pues también le escriben por Edición Fútbol. Más. Bueno, sí, quería enviar un saludo muy especial a Orlando Alfredo Martínez en Barquisimeto. Uh-huh. Él es de mi tierra, de Turia, pero vive en Barquisimeto y siempre nos ve todos los días, está pendiente, metidísimo. Un saludo para ti, Orlando, para Betty, su esposa, y para sus trillis. Tiene unos trillizos preciosos que también ven Edición Fútbol, son fanáticos de fútbol, entonces bueno. Un saludo para él, que está muy pendiente. Qué bueno. Ya tiene más de un cuarto de equipo. Sí, claro. Luis Miguel. Si no, fútbol de salón. Así es. Luis Miguel también nos escribe bastante de Caracas, y bueno, esa es la intención. Este programa es hecho para toda la familia, para que usted se siente con su familia, con sus muchachos, con todos a compartir de esto que nos encanta, el fútbol venezolano. Bien, y hablando del fútbol venezolano, pues la fiesta en Barinas continúa. De verdad que apoteósico esto del Zamora, esa llegada impresionante. Hemos visto unas fotos de verdad que a uno le transmiten muchísimo de lo que se vivió allí. Una locura, 5.000 personas aproximadamente recibiendo allí a la delegación de Zamora. Y también muy importante, en cada declaración de Chuy Vera, de Chiqui Meza, de Jonathan Copete, la humildad. Todavía están celebrando, pero lo hacen con mucha humildad y con mucha concentración en el próximo partido, porque se viene nada más y nada menos que un duro rival. Sea lo que sea, como comentábamos, Andreina, pase lo que pase, Táchira es un rival digno de cuidado. Sí, muchos están quizás subestimando al Deportivo Táchira por el mal momento que está viviendo, porque siempre son los del clausura los que vienen pues enchupaditos y se llevan la estrella, pero yo creo que Chuy Vera, Rubén Morán, su cuerpo técnico y sus jugadores no lo están subestimando porque... Uh-huh. Yo creo que sería un error, ¿no? Un Deportivo Táchira que tiene jugadores muy importantes y que pudiera dar el batacazo, uno nunca sabe, porque lo comentábamos, ¿no? El balón es redondo y son 11 contra 11. Sin embargo, si ponemos favoritismo, el favorito uh-huh. es Zamora Fútbol Club, por lo sí. que ven haciendo, porque es campeón del clausura y a veces tenemos memoria corta y decimos, bueno, le viene muy bien, viene jugando un fútbol muy bonito, tienes unos jugadores que están muy enchufados, los goleadores andan muy bien. Yo creo que tiene todo Zamora para ser campeón, para cerrar en Pueblo Nuevo, que va a ser, pues, sí. imagínense. Por otro lado, Caro, pues, está las cosas en contra que tiene el Deportivo Táchira, el bajón anímico por haber ocupado la posición número 14 en el torneo clausura, por este torneo que fue muy gris, haber caído ante equipos de muy bajo nivel como Atlético Venezuela y Caroní, ambos descendidos casualmente, este tipo de cosas. También la mala relación que ha existido entre el técnico, la directiva, los jugadores, todos esos dimes y diretes, ese tipo de cosas, y con prácticamente Pinto pie y medio fuera de la institución. Yo creo que es un equipo muy desgastado, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo que tiene que ver con las relaciones que ya tú hablabas con respecto a Jorge Luis Pinto, que para quien no lo conozca, un hombre de muchísima experiencia, estuvo con la Selección Colombia. Particularmente a mí no me gustó porque me parece que planteó partidos defensivos en su momento que le costaron a Colombia la clasificación. Creo que, claro, hay que reconocer todos los méritos que tuvo en la Copa Suramericana con el Deportivo Cúcuta, por eso llega el Deportivo Táchira, por eso es Pergamino, pero me parece que Pinto nunca colaboró, no solamente en la parte futbolística, sino que el juego se iba perdiendo y él era expulsado. Uh-huh. Y no fue una, dos, ni tres veces, sino que prácticamente todos los partidos. Sí. De hecho, va a tener que dirigir la final desde la grada. Va a tener que dirigir esta final desde las gradas porque tenía 6 partidos de suspensión. Sin embargo, Pinto es un hombre de mucho carácter, de mucha experiencia, no se le puede subestimar, y él va a querer irse de Venezuela con una estrella. Sí. Que se va a querer ir yendo de Venezuela diciendo, bueno, aquí yo puse una estrella. Pueden decir lo que sea, pero le gané al Zamora y le dio otra estrella al Deportivo. Ahora, ¿realmente estará enfocado eso? ¿Estará enfocado realmente en eso o estará enfocado en la propuesta del Junior de Barranquilla o las propuestas que vienen de Costa Rica? Fíjate, yo creo que evidentemente él tiene que estar pendiente de lo que le están ofreciendo desde el Junior de Barranquilla. Recordemos que el Junior no le fue bien en su torneo local, en Copa Libertadores salió 5 minutos antes en los octavos de final. Me estoy extendiendo con mi equipo Tiburón, que lo sepa el mundo. Pero no, básicamente creo que Jorge Luis Pinto es un profesional ante todo y va a querer ganar ese partido. ¿Por qué no apostar a que pueda aparecer de nuevo Sergio Herrera? A que aparezca el...
Táchira que apareció contra Cerro Porteño allá en el Apertura. Y en el Apertura. No, porque además, Edgar, si Jorge Luis Pinto se va sin ganarle a Zamora, yo creo que todo el mundo va a olvidar que ganó aquel torneo Apertura. Él mismo lo dijo, que el torneo Apertura para él no tenía valor. Sin embargo, yo creo que tiene mucho valor porque le da al Táchira. Hoy lo tiene. Claro, le da al Táchira la posibilidad de estar en Copa Libertadores y de estar en la final y de que pueda reivindicarse con su gente. No, leía yo una columna de Carlos Domínguez donde decía la reilusión, el manual para la reilusión, para que la gente en Táchira se reilusione con su equipo. Y tiene muchas cosas como para hacerlo. Por ejemplo, un equipazo al que no le ha ido bien, pero que tiene figuras como Pedro Fernández, con muchísima madurez y experiencia. Andrés Roga también. Que tiene figuras como Andrés Roga y que tiene jugadores también, como lo decía yo, como Sergio Herrera, que de repente aparece en un momento, como lo hizo en Copa Libertadores, marcó un golazo y bueno. Y yo creo además que es el momento para que aparezca el jugador número 12 en Táchira. Creo que si bien se habla de que es la mejor afición del país, creo que es la más intensa en este momento, pero tiene que responder también en los momentos. Creo, Caro, que deben cerrar el capítulo del torneo Clausura. Sí, abrir este no, porque puede ser otra historia. Se está hablando de la estrella, del campeonato absoluto. Yo creo que el fanático debe entender esto, que debe apoyar a su equipo. Y que lo perdieron ya el año pasado ante Caracas. Recuerdo que tuve la oportunidad de ir a ese juego. La gente se aguantó la lluvia, estaba 3 horas antes, pero en el momento que el equipo pierde, se van cada quien para su casa. Está bien, pero que llenen el estadio. Claro, hablábamos y un poquito... Duda, yo tengo de eso, de que la gente está tan molesta que me digo, ¿será que van a llenar el estadio o la molestia le va a durar hasta ese segundo partido de la final? Vamos a ver, ojalá que no sea así, que puedan colmar el estadio y que puedan apoyar a su... Sí, así es. Haciendo ya, pues, finalizando ya este programa, queremos hacer un paréntesis para mencionar lo que hizo Richard, lo que está haciendo Richard Páez con Millonarios de Bogotá, ahora que hablamos de Junior de Barranquilla, también del fútbol colombiano, pues ya se metió entre los 8 mejores de Colombia. Ya hace bastante que, 3 años y medio ya que Millonarios de Bogotá no accedía hasta esta fase. Y bueno, queremos aprovechar para mostrarles a ustedes qué opina la prensa colombiana del profesor Richard Páez Monzón en una nota especial de Noticias Caracol. Vamos a verlo. Richard Páez pasa su mejor momento en Millonarios. Está en el selecto grupo de los 8 que disputarán los cuartos de final, luego de 7 torneos de ausencia en las finales. Ahora va en busca de otro desafío. Estar el primero de los 4, pelear partido tras partido, sea quien sea el rival. Frente a Junior, Páez anunció variantes. Eso sí, el portero Delgado será titular. Vi el pequeño bajón que tuvieron algunos de los que estaban actuando de titular, en ese caso Ramos, y quería darle la oportunidad a Luis para que se mantenga. Millos promete cerrar esta fase con un triunfo frente al alicaído Junior, que ya piensa en el segundo semestre. De verdad lo que está haciendo el profesor Richard Páez Monzón y este grupo de Millonarios, que sueña porque ya son más de 20 años que el cuadro de Millos, el cuadro de Bogotá... El ballet azul. Así es, no logra conseguir un torneo colombiano. ¿Te imaginas eso? Uno se alegra... Sería una fiesta. Venezolano. Mira, uno se alegra porque es un venezolano, pero se alegra también porque es Richard Páez. Yo creo que Richard Páez, si bien yo era de las personas que no estaba de acuerdo en algunas cosas que hacía con la selección venezolana de fútbol, con su insistencia de Ricardo David, que creo que además es un capítulo cerrado, uno se alegra de que un técnico de esta calidad le esté yendo bien en Colombia. Claro, claro. Además, con otro venezolano, además la clasificación la consigue después de empatar con Santa Fe, que ahora se encuentra en plena crisis. Y bueno, como él lo ha dicho, creo que esa ha sido la clave, ir paso a paso, partido tras partido, es que se consiguen los torneos, y ya declaró que espera estar entre esos 4 primeros de los 8. Claro, no, y que después de haberse ido de Venezuela no le había ido bien a Richard Páez. Bueno, en Lima le fue bien, en el Alianza. Le fue bien, pero lo sacó de allí. Sí. Creo que pasó muchos dolores de cabeza Richard Páez en Perú, llega a Colombia también y el primer momento no le fue tan bien, pero lo aguantaron a Richard y bueno, creo que ha sabido hacer las cosas bien. Estamos contentos por él, por su cuerpo técnico, que también es venezolano, porque tiene un venezolano en la cancha, insistió con tenerlo y allí lo tiene, le está yendo bien. Y no podría ser Vinotinto también. Ah, bueno. Estas son a eso iba, ¿no? Porque creo que ya nos tenemos que despedir. Sí. Pero Gabriel Sichero es otro de los que se dice que tiene también roces con César Farías, aunque él ayer lo negó todo. Él dice que él no tiene problemas. Estas son de las buenas noticias de nuestro fútbol. Richard Páez Monzón triunfando en Colombia, logrando este objetivo, y también el merideño Chuy Vera, ambos de Mérida, consiguiendo también objetivos bien importantes en nuestro fútbol. Amigos, ya no hay tiempo para más. Nos vamos, que estén muy bien. Será hasta la próxima. Atel, señal nacional que sí se ve. Exograph,
los verdaderos especialistas en gigantografía y avisos luminosos. Distribuciones JBL, lo mejor en cosméticos para toda Venezuela. Claudia, Salón de Belleza y Estética. Presentaron Edición Fútbol.